It's almost time. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Burger Plotation de Trasnoche, el programa ideal para descubrir esos grandes clásicos del cine de culto y las mejores hamburguesas de Buenos Aires. Se aproxima Halloween, por eso con la queridísima Foxy les vamos a hablar de esa genial película y obra maestra de John Carpenter, como también de toda la saga de una de las franquicias más populares de la historia del cine de terror. Para acompañar tenemos una hamburguesa bárbara de un local nuevo que se está hablando muchísimo y ya les voy a pasar a contar ahora. Por eso arranquemos con este show que se viene un programa genial. El local en cuestión del que les voy a hablar hoy es The Flower Store. Seguramente habrán escuchado hablar de este sitio, que es un viejo conocido en el universo hamburguesero, ya que es nada más y nada menos que un emprendimiento familiar que fue uno de los pioneros en Buenos Aires en hacer panes de hamburguesas de calidad, ya sea el clásico brioche y el pan de papa, que tan populares hoy en la mayoría de las hamburgueserías de la ciudad. La buena noticia es que pusieron un localcito en el barrio de Almagro, sí, ahí cerquísima de la sede social de mi queridísimo Tricolor. Está en Humahuaca, a una cuadra de Corrientes, una cuadra y media de Medrano, ahí en pleno barrio de Almagro. Un local muy chiquitito, pero muy bonito, elegante, donde aparte de vender sus clásicos panes, ofrecen unas hamburguesas de las que se está hablando muchísimo. Todavía no tienen delivery, pero se puede ir a comer ahí, tienen takeaway. Te la dan en esta muy bonita cajita que ven acá. Y sinceramente es un productazo que ahora les voy a pasar a mostrar. Acá les presento la Cheese Bacon de The Flower Store. En este caso su edición doble. Miren qué buena pinta tiene esto. Doble carne esmallada, cheddar, bacon. Y este genial pancito que, como decía, elaboran ellos mismos. Vamos a probar a ver qué onda esta hamburguesa. Sorprendidísimo con la calidad de esta hamburguesa, la verdad está buenísima. Ya sabemos que este pancito era lo más, muy bueno, apelmaza bárbaro, se la recontrabanca con toda la hamburguesa. Genial la carne, un smash perfecto, una costra bárbara como ven acá. Miren qué bien se fusiona con el queso, súper jugosa, riquísima. El bacon también está muy, pero muy bien, crocante. Realmente contento con este lanzamiento de Flower Store. Una hamburguesa para tener en cuenta y no se pueden perder porque la rompen. Las papitas son las clásicas Sure Crisp de McCain. Como siempre, geniales, ideales, sequitas, muy sabrosas. Vamos a ver qué tal vinieron. Debo decir que tenía las expectativas muy altas con la apertura de este local. Estoy tan sorpresa que todo lo bueno que pensaba que iba a ser fue superado. Realmente unas hamburguesas con carne esmallada, bárbara, riquísima, súper sabroso, con ese clásico pancito de The Flower Store, tan rico, liviano, con esa suavidad. El pan ideal para bancarse una buena hamburguesa, como les decía antes. Estoy realmente muy, pero muy feliz con este producto. Me encantaron estas hamburguesas. No puedo hacer otra cosa que recomendárselas. Vayan, no se las pierdan por nada en el mundo. Seguramente pronto van a tener delivery.
pero si no, acérquense al lugar, pidan, coman ahí. También tienen una muy interesante variedad de cervecitas y de paso se pueden llevar estos panes que la rompen para hacer sus burgers en casa. Después de comerme esta belleza, no me queda otra que tomarme un buen Jack Daniels y prepararnos para la parte cinematográfica de este show y todo ese universo de Halloween del cine de terror para estas fechas que se aproximan, que viene más acorde que nunca. Ya se viene el 31 de octubre, se viene Halloween y para acompañar esa bellísima hamburguesa de The Flower Store no podía recomendar ninguna otra película que no sea la gran obra maestra del genial John Carpenter, del cual ya hemos hablado en este canal. Recordarán ese muy divertido episodio sobre Dark Star y sus distintas películas en donde combinamos con una muy rica hamburguesa de la Birra Bar. En este caso, obviamente, la película en cuestión, como todos sabrán, es la propia Halloween, la película original de 1978 del maestro Carpenter. Acá tengo esta muy linda edición en Blu-ray, una edición aniversario con un montón de material extra, se ve bárbaro, impecable, se las recontra recomiendo para que la tengan en sus colecciones, de una de las películas de terror más destacadas de toda la historia del cine. La película narra cómo en la noche de Halloween de 1963, un joven Michael Myers asesinaría a su hermana en la ciudad ficticia de Haddonfield, en el estado de Illinois, por lo que sería encerrado en un hospital psiquiátrico. Pero 15 años después, volvería a sus pagos para seguir con su seguidilla de asesinatos. Halloween es una de las películas de bajo presupuesto más exitosas de la historia y la que lo puso al maestro John Carpenter como uno de los más grandes realizadores del género de terror de todos los tiempos, siendo una total eminencia dentro del cine de culto. Este film es considerado por muchos como la primera película slasher, o la que revolucionó este subgénero de horror donde encontramos psicópatas que suelen asesinar adolescentes por doquier. Sí, el personaje de Michael Myers fue el primero que resultó significativo, pero luego surgirán Jason Voorhees, Freddy Krueger y tantos otros más en aquella época dorada entre fines de los 70 y principios de los 80. En su regreso a Haddonfield, la que más se encuentra atosigada por Myers será Laurie Strode, quien, interpretada por una joven Jamie Lee Curtis, se convertirá en una de las principales heroínas femeninas de todos los tiempos, como en el otro épico personaje de la saga, para confrontar siempre con uno de nuestros psicópatas favoritos que nos dio el género de terror. Halloween es una verdadera obra maestra, la que influyó sobre tantos otros films que vinieron después y dejó a la vista toda la maestría de Carpenter, quien también es uno de los compositores de aquella mítica melodía que es fundamental para la película y que al día de hoy sigue aterrorizando a muchos. Halloween es una película descomunal que no se pueden perder por nada en el mundo, pero como todos sabrán, esta película fue tan pero tan exitosa que se convirtió en uno de los grandes clásicos de la historia del cine de terror, lo que conllevó a una larga saga de películas, unas muy buenas, otras no tanto, pero ahora les voy a pasar a mostrar cronológicamente cada una de las películas de esta maravillosa y única saga en lo que es la historia del cine de terror. 3 años después del estreno de la película original, saldrá una muy buena segunda parte que continúa los hechos de la primera y retoma ese cliffhanger final en la que debe ser una de las mejores secuelas de la historia del cine de terror. Halloween 3 es una total rareza que fue quedando simpática con el paso del tiempo, pero sacar a Michael Myers de la saga y dejar el slasher por una historia de brujería no sé si fue la mejor idea. Tras el escaso éxito de la película anterior, era de esperarse el regreso de Michael Myers a la saga, aunque debo decir que este cuarto film está muy lejos de las expectativas que había generado. Cuando se creía que Michael Myers estaba muerto, sepan que esto es muy poco probable en slasher,
por lo que el mítico personaje volverá sediento de venganza en esta quinta entrega, que resulta bastante irregular. Para que aparezca la sexta parte hubo que esperar 6 años, pero esta nueva entrega fue tan decepcionante que resulta completamente para el olvido, en una de las películas más aburridas e insulsas de la saga. A 20 años del estreno de la película original, aparecerá Halloween Age 20, un muy agradable regreso que sirve como celebración de las 2 décadas de la aparición de aquella mítica primera entrega, y encima tiene el gran retorno de la genial Jamie Lee Curtis. 4 años después se estrenaba Halloween Resurrection, la que es hasta el día de hoy la peor película de la saga. Decir que da vergüenza ajena es poco, en lo que fue un film completamente innecesario y fallido en todos sus aspectos. Tras 5 años, el encargado de revivir la franquicia será el gran Rob Zombie. Admito que de adolescente era fan de sus discos solistas como The White Zombie, su banda anterior, en tanto que a partir de su incursión en el cine, sus primeras películas me resultaron muy interesantes, pero esta nueva entrega de la saga que intenta comprender la mente criminal de Myers deja mucho que desear. Luego, Rob Zombie volverá a estar a cargo de una segunda parte de esta nueva etapa de la saga, con otra película que resulta bastante floja y hace que el paso del músico por la franquicia sea para el olvido. Cuando parecía que la franquicia había llegado a su fin, David Gordon Green tomará las astas de este nuevo proyecto con un regreso más que esperanzador que trae de nuevo a Jamie Lee Curtis a la saga para ponerla otra vez frente a Myers en una película más que atractiva. Y por si todavía no se enteraron, hace unos días ya pueden ver en los cines Halloween Kills, una vez más con el dúo de David Gordon Green en la dirección y Jamie Lee Curtis delante de las cámaras, aunque debo decir que esta reciente entrega no está a la altura de la anterior y peca de exceso de corrección política y otras cuestiones que la hacen intrascendente. No dejen de ver la Halloween original de John Carpenter y también, por más que unas sean mejores que otras, revisen toda la saga que de seguro van a encontrar algo interesante y más que nada recordar a uno de los personajes más épicos, únicos de la historia del cine de terror, que es Michael Myers, y a una de las grandes heroínas de toda la historia del cine, que es la genial y bellísima Laurie Strode, protagonizada por la fantástica Jamie Lee Curtis. Por eso disfruten de estas grandísimas películas que pocas veces van a encontrar una película de terror tan característica, tan brillante, y que es un placer revisar una y otra vez como la fantástica Halloween de John Carpenter, genio total, no solo del cine de terror y el cine de culto, sino de toda la historia del cine, un verdadero genio, como ya hemos hablado en ese episodio que les comentaba antes, y merece ser homenajeado una y otra vez. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo Burger Plotation de trasnoche. Hoy con mi queridísima Foxy les recomendamos la enorme Halloween de John Carpenter, como también exploramos toda la saga de esta fascinante franquicia. Como también les recomendamos la espectacular Cheese Bacon Doble de The Flower Store, una hamburguesería a tener en cuenta que no se pueden perder. Ideal plan para este fin, una muy pero muy buena hamburguesa de estas con la saga de Halloween o cualquier película de terror, ¿no? Este fin de es justamente para ver pelis de terror con amigos, con familia, con quien sea. Cuenten si tienen algún tipo de ritual de Halloween, si suelen ver películas de miedo, de horror, de terror, o cuáles son sus favoritas, o qué opinan a su vez también de toda esta saga de Halloween, si es que vieron todas sus películas, cuál es su favorita, o qué opinan de Halloween Kills, que la pueden ver todavía en cines. Espero hayan disfrutado muchísimo de este programa. Como les digo siempre, suscríbanse al canal, eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creciendo. Dejen un like, un comentario, compartan este video con sus amigos. Si quieren nos pueden seguir también en Instagram, en @barrelplotation, y será hasta la semana que viene. ¡Salud amigos!